Muy buenas tardes. El día de hoy, miércoles 13 de marzo, les damos la bienvenida a esta sesión de la Comisión número 31, Edilicia de Deportes. Le pido por favor a mi compañera, la regidora Susana, que si nos apoya con el registro de asistencia. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Ciudadana Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Somos 7 de 7 integrantes de la comisión, por lo tanto hay quórum legal. Existiendo quórum, damos abierta esta sesión número 31, siendo las 3:48 p.m. Le pido continuar con el orden del día, por favor. Con gusto, presidenta. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio 087/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita se autoricen 2 vales de gasolina por la cantidad de 12 y 16.5 litros para el traslado del equipo de fútbol que participaron en el torneo de la 4ª y 5ª división que asistieron a un partido en Guadalajara el pasado miércoles 28 de febrero del 2024 en los vehículos externos Centra modelo 2010 y Hilux modelo 2020. Punto número 4, mediante el oficio 106/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice la firma de contratos para realizar los pagos de los arbitrajes de los equipos de fútbol que participan en el torneo Copa Jalisco Femenil y Varonil con vigencia del 2 de marzo al 30 de junio del año en curso, con el costo asignado por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco, por 3,980 pesos masiva por partido en la etapa regular, 5,180 pesos masiva por partido en la liguilla. Punto número 5, mediante oficio 111/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 10 litros para el traslado a atletas de box entrenamientos de la ciudad de Guadalajara el pasado miércoles 6 de marzo del 2024 en el vehículo externo Toyota Yaris modelo 2016. Punto número 6, mediante oficio 112/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 18 litros para trasladar jugadoras de básquetbol en la ciudad de Tlaquepaque el pasado 7 de marzo del 2024 en el vehículo externo Honda CRB modelo 2012. Punto número 7, mediante el oficio 115/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 7.5 litros para el traslado de atletas de box a entrenamientos en la ciudad de Guadalajara el pasado viernes 8 de marzo del 2024 en el vehículo externo Peugeot 301 modelo 2018. Punto número 8, mediante oficio 116/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 3.5 litros por el traslado de atletas de box a Acatic a participar en función de fogueo el pasado 9 de marzo del 2024 en el vehículo externo Toyota Yaris modelo 2016. Punto número 9, mediante oficio 116/2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 19 litros para trasladar a atletas a la ciudad de Jocotepec a participar en la carrera atlética realizada el pasado domingo 10 de marzo del 2024 en el vehículo externo Centra modelo 2010. Punto número 10, puntos varios. Punto 11, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Les damos también la bienvenida al jefe de activación física y al director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes. Continuamos, por favor. Claro que sí, presidenta. Punto número 3. Mediante oficio 087/2024,
se solicita se autoricen vales de gasolina de 2 y 16 puntos litros para los vehículos modelo 2010 y Hilux modelo 2020 en los términos leídos en el orden del día. Muchas gracias. Dado a que el punto número 3, 5, 6, 7, 8 y 9 son en la, es en el mismo sentido, es el apoyo que le damos a nuestros atletas del municipio representantes, me gustaría ver si lo ven a bien, ya que son temas que ya los habíamos visto, se habían discutido, los podríamos votar en uno solo, nada más el dictamen dejarlo por separado, si lo ven a bien. Votar sí. El punto número 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, están de acuerdo. Sí, están de acuerdo. De acuerdo. Si entonces, leemos de corrido el punto 5, 6, 7, 8 y 9 en los términos que ha propuesto, presidenta. Punto número 5, mediante oficio 111, diagonal 2024, solicita se autorice vale de gasolina por 10 litros para trasladar a atletas en el vehículo Toyota Yaris modelo 2016. Punto número 6, mediante oficio 112, diagonal 2024, se autorice un vale de gasolina por 18 litros para el traslado en el vehículo externo Honda CRV modelo 2012. Punto número 7, mediante oficio 115, diagonal 2024, se autorice vale de gasolina por 7.5 litros para trasladar atletas de box en el vehículo Peugeot 301 modelo 2018. Punto número 8, mediante oficio 116-2024, se autorice vale de gasolina por 3.5 litros para traslado en el vehículo Toyota Yaris modelo 2016. Y punto número 9, mediante oficio 117-2024, se autorice vale por la cantidad de 19 litros para trasladar a atletas en el vehículo externo Sentra modelo 2016, todos y cada uno de los puntos expuestos de acuerdo a como se ha leído en el orden del día. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? Entonces, si están a favor de aprobar estos puntos, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. El punto número 3, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los apoyos a combustible. Adelante. Pasamos al punto número 4, por favor. Con gusto, presidenta, mediante oficio 106-2024, se solicita, se autorice la firma de contratos de pagos de arbitraje asignados el costo por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco por 3.980 pesos por partido en la etapa regular y 5.180 pesos masiva por partido en la liguilla, de acuerdo a los términos propuestos en el orden del día. Muchas gracias. Este es con el fin de, como saben, la varonil empezó hace… masiva, así es. La varonil empezó a jugar hace ya… es el segundo partido, en uno perdimos contra Arandas, en el del domingo pasado se llevaron la victoria. Y bueno, es para el pago de arbitrajes y poder también realizar que se les faculte a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegas Iñiguez y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los contratos y poder realizar los pagos. ¿Alguien tiene alguna duda o…? Este proyecto, el presupuesto es de la erogación del pago de arbitrajes que se tomará el proyecto 101, programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento de la cuenta 382, gastos de orden social y cultural, gastos de participación de Copa Jalisco. Es de donde se eroga y tenemos la suficiencia presupuestal para poder hacer los pagos. ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, pues invitarlos este domingo a la va a partir de las 12 en el Estadio Tepa Gómez, es las chicas del selectivo Tepa debutan en Copa Jalisco, entonces los esperamos para seguir apoyando a los dos equipos y felicitaciones a la varonil también que se llevó el triunfo este fin de semana. Si están a bien de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidenta. Puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Si es así, entonces damos por concluida esta sesión número 31 de la Comisión Edilicia de Deportes, siendo las 15 horas con 58 minutos de este 13 de marzo. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.